Los ex empleados del ayuntamiento que faltaban del pago de Finiquitos este martes asistieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde recibieron sus respectivos montos correspondientes a este derecho laboral. Un aproximado de 100 personas acudieron y firmaron documentación oficial para celebrar el pago de Finiquitos con la administración actual y así recibir el pago. Esto luego de varios meses de protestas y diversas acciones que llevaron a cabo como medida de presión. Se desconoce a ciencia cierta el porcentaje o a cuánto asciende el pago de cada uno de ellos. Sin embargo, en un sondeo algunas personas comentaron que el gobierno que encabeza Jorge Sánchez Alec entregó el monto pactado durante acuerdos previos. Otros que pidieron la omisión de sus identidades dieron a conocer que no, que de lo acordado en una minuta de acuerdos, la administración actual descontó algunas prestaciones y porcentajes de dinero. Sin embargo, no pudieron sustentarlo oficialmente. Para confirmar si se entregaron los finiquitos tal y como se había pactado, se intentó contactar vía telefónica al abogado de los extrabajadores Javier Reyes Granados. Sin embargo, no contestó la llamada. Luego de ello, vía mensajería instantánea, comentó que más tarde regresaba la llamada para dar información al respecto, pero al cierre de esta edición no se había comunicado con este reportero. Por otra parte, el secretario general del ayuntamiento, Juan Manuel Juárez, vía telefónica confirmó que efectivamente se estaba llevando a cabo el pago de finiquitos a los extrabajadores restantes. Especificó que el gobierno municipal inició la entrega de este recurso económico desde el mes de noviembre. Dijo desconocer el monto exacto de las últimas personas que faltaban de ser liquidadas, pero afirmó que se estaba llevando a cabo. Isaac Castillo. Mega Noticias.